Qué bien, qué bien. Gracias a Benjamín Nonín, que está en línea, a Jay Bautista, Diony Reyes, Marik Sanín, José Reyes, Mendy Guzmán, Nelsida Díaz Guzmán, Rosa Acosta, Amelia Rodríguez, Ramiro Guzmán, Tony Paulino, Lucy Villafañe y Diana Torres, que está viendo el programa. Gracias, gracias por acompañarnos. La República Dominicana, en el trajín histórico, nos ha vendido que lo peor que le pudo pasar a la República Dominicana fue Trujillo. Pero la historia solamente ha marcado la parte negativa del gobierno de Trujillo. La parte negativa para poder continuar engañando al pueblo. Pocas veces, por no decir nunca, se ha hablado de la realidad del gobierno de Trujillo en función del crecimiento nacional. Incluso en YouTube hay varios videos originales de la época de Trujillo en blanco y negro que reflejan el procedimiento en el campo agrícola, en el campo social, en el campo artístico y en el campo religioso, que demuestran lo contrario de lo que históricamente se nos ha vendido. Mi abuelo, que intentó darle muerte a Trujillo en la inauguración de la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús el 4 de julio de 1956, ya muy viejo, decía que se había enfrentado a Trujillo por un asunto político, pero que había que verlo en dos vertientes. El hombre preocupado y nacionalista, aunque él era dueño, amo y señor de todo, y el personaje que enfrentó a los enemigos que querían derribarlo a como diera lugar. Incluso me hablaba mi abuelo de que no estaba claro el asunto este de la muerte de Trujillo con relación a los Maza, porque habían llegado a un problema personal y que Antonio había jurado sobre la tumba de Tabito vengar la muerte de su hermano. O sea, que más que un asunto político, fue un asunto eminentemente personal. Pero históricamente nos han vendido que Trujillo era lo peor, con el único objetivo de un grupo de gente del país quedarse con los bienes de Trujillo, que hasta la fecha no se sabe dónde fueron a parar trajes, monedas, medallas, cuántas cosas pertenecieron a Trujillo, eso no se sabe. Y algunos personeros vivos dentro de la República Dominicana se han opuesto incluso a que se haga un museo de historia como tiene Alemania con Hitler, pero referente a la historia de Trujillo. Es tanto el miedo que cuando de buenas a primeras aparece el nieto de Trujillo, entonces comienzan a sacar documentos antiguos que nada tienen que ver con este muchacho. Ramfis, recuerdo yo hace unos años, a una de las primeras personas que contactó en Nueva York fue a Minerva Saint-Hilaire. Y el día que fui a contactar con Minerva, yo estuve ahí. Y recuerdo que él andaba con un mocano o con dos mocanos que estaban trabajando directamente con él, y luego no volví a ver más a estos muchachos. Andaba solo, pero siempre con la mente puesta en que él podría ser un soldado de la patria que defendiera el honor del país. Y en esa entrevista que le hizo Minerva, recuerdo que él manifestó que su abuelo había cometido muchos errores, que era cierto, pero que él no podía cargar el peso de las cosas que se le acreditaban a su abuelo, primero porque él no lo conoció y porque no participó en ese trayecto. En una de las actas de nacimiento, o en las dos actas de nacimiento que poseo, si Adrián entra acá a la cabina, podemos certificar esto. En
el acta de nacimiento de Ramfis Trujillo de los Estados Unidos dice que él nació en el 1970, y Trujillo fue muerto en el 1961. Ya ahí hay un problema. Este es el acta de nacimiento americana emitida por el oficialato civil, por las cortes de Miami, que fue donde él nació. Acta de nacimiento que ustedes han visto también ahí en la pantalla. Pero amparado en lo que establece la ley de la doble nacionalidad, cosa que yo no creo en la doble nacionalidad, porque se habla de doble nacionalidad para lo que a los políticos le interesa y para engañar a los dominicanos y sacarle dinero a los que estamos fuera, a los padres y a los hijos, pero a la hora de la verdad no nos toman en cuenta en la doble nacionalidad esta que tanto se pregona y que fue un invento de Leonel Fernández. Conociendo este acta de nacimiento americana y conociendo este acta de nacimiento, este extracto de acta de nacimiento dominicano que lo avala en esta comunicación emitida, dirigida a la licenciada Dolores Altagracia Fernández Sánchez, directora nacional de registro del Estado Civil. Esto es en Santo Domingo, con el sello y todo. Dice que, asunto, remisión de expediente de transcripción del acta de nacimiento de Luis José Ramfis Rafael, instrumentada en el extranjero. Referencia, comunicación de fecha 15 de febrero del 2013, suscrita por licenciado Ramfis Domínguez Trujillo. Anexos, un acta de nacimiento y traducción de Luis José Ramfis Rafael. Dos fotocopias del acta del nacimiento de Luis José. Remitido el expediente con nuestra opinión de que procede la transcripción del acta indicada en el asunto instrumentada en los Estados Unidos de América, legalizada por el Consulado General de la República Dominicana en Miami, Estados Unidos de América, y la Secretaría de Estado y la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores de la República Dominicana para ser asentada en la Oficialía del Estado Civil de la Primera Circunscripción del Distrito Nacional, en virtud de lo establecido por la resolución número 995 de fecha 9-5-95 de la Junta Central Electoral y los artículos 33 y 34 de la ley 659-44 sobre actos del Estado Civil. Atentamente, doctor Alexis Garavito, consultor jurídico. Ese es un acta oficial de la Junta. El extracto del acta que se emite en la Junta Central Electoral, porque es muy bueno decir Ramfis no puede, pero nadie presenta prueba. Incluso la propia Constitución, y lo vamos a abordar ahora, tiene saltos con relación a la figura de este hombre. Entonces, ¿qué establece esta acta? Dice, Junta Central Electoral, extracto de acta de nacimiento, artículo 99, ley número 659, del 17-7-1944. Certificamos que en la Oficialía del Estado Civil de la Primera Circunscripción, Distrito Nacional, registrado el 18 del mes de mayo del año 2016, se encuentra inscrito en el libro número 0007 de registro de transcripción, folio número 0064, acta número 000634, año 2016, el registro perteneciente a Luis José Ramfis Rafael, de sexo masculino, nacido en Manhattan, New York, USA, el día 22 del mes de mayo del año 1970. Padre, Domínguez Luis José, país de nacionalidad, República Dominicana. Madre, Trujillo María de Los Ángeles. Ojo, no dice que María de Los Ángeles es dominicana, porque su mamá, Angelita, nació en Francia en 1939. Es otro dato que poca gente registra. Esta acta dice que se expide a petición de la parte interesada en el Distrito Nacional, República Dominicana, el 17 del mes de abril del año 2019.
un acta de la Junta Central Electoral. Aquí, en la misma acta, nosotros hemos marcado el nombre de su padre, Luis José Domínguez, que dice que es de nacionalidad dominicana, que nació el 23-9 del 32, y en esta parte menciona a Trujillo María de Los Ángeles, pero dejan en blanco esta parte porque ella nació en Francia. Eso no lo apuntala este extracto de acta de la Junta. Esta acta, que es lo que me llama a mí poderosamente la atención, tiene un sello de la Junta Central Electoral de Santiago, mientras que esta tiene un sello de la Junta Central Electoral de Santo Domingo, Oficialía del Estado Civil de Santo Domingo y Junta Central Electoral de Santiago. Aquí hay una cosa que no compaginan, para que vayamos poniendo la cosa en claro. Bien, si ya le han dado por el gobierno dominicano entrada a lo que establece la ley en base a esta acta americana, y la Junta ha expedido un asentamiento y se han aclarado extracto de acta, el gobierno dominicano le ha otorgado a Ramfis Trujillo el derecho al pasaporte. Este es su acta de pasaporte. Da los datos, da un teléfono, da otros datos de él, da un teléfono particular, da la dirección donde vive Ramfis, y se le otorga su pasaporte. En la tablilla que está pasando sobre la pantalla, ustedes han visto incluso la cédula de Ramfis Trujillo. Pero vámonos un poco más atrás. Dice que el señor Domínguez Trujillo tiene la condición del ius sanguinis. Es decir, tanto su madre como su padre son dominicanos por ambas condiciones, lo que teóricamente lo convierte en un ciudadano dominicano, y la Constitución del país dispone en el artículo 123 que uno de los requisitos para ser presidente de la República es ser dominicano de nacimiento u origen. Y por supuesto que el señor Domínguez lo es por el origen. En eso no hay duda ni equivocación. Tanto sus padres, que ustedes están viendo en pantalla, Angelita y el señor Domínguez, son dominicanos, aunque Angelita nació en Francia. Eso lo recalcamos. Ok, entonces dice, el problema de si puede o no puede está en el artículo 20 de la misma Carta Magna, en el párrafo de dicho artículo que dispone: las dominicanas o dominicanos que adopten otra nacionalidad por acto voluntario o por el lugar de nacimiento podrán aspirar a la presidencia y vicepresidencia de la República si renuncian a la nacionalidad adquirida con 10 años de antelación a la elección y decidieren y residieren en el país 10 años previos al cargo. Perfecto. Si Ramfis Domínguez Trujillo no puede ir a la presidencia, entonces tampoco lo puede ser, ni puede ir Leonel Fernández, que es ciudadano de los Estados Unidos de América y no ha renunciado a la ciudadanía americana, como no renunció Balaguer, como no renunció Juan Bosch, y como probablemente no ha renunciado Hipólito Mejía. Yo no tengo la información en mano, pero hay quienes alegan que el presidente Hipólito Mejía tiene nacionalidad americana y sus hijos también. De ser esto cierto, entonces, ninguno podrían ir al solio presidencial, en busca del solio presidencial. ¿Dónde está el mayor problema del señor Ramfis Domínguez Trujillo? Yo pienso que él no ha sido muy honesto. No ha sido muy honesto con los dominicanos. Primero, no tiene una plataforma que ampare su solicitud para poder llegar a la presidencia de la República. Tanto es así que el 18 de octubre del 2018,
se le reenvía una carta o se le suministra una carta, se le envía desde la Junta Central Electoral una carta al señor José Edmundo García Ramírez en interés de acelerar una solicitud, parece, que había hecho el grupo de Ramfis para que fuera reconocido por la Junta Central Electoral, cosa que no sucedió. Y luego vino el encuentro con el PDI. La carta que envía la Junta Central Electoral el 18 de octubre del 2018 dice: señor José Edmundo García Ramírez, ciudad, distinguido señor, en atención a su solicitud de fecha 28 de septiembre de los corrientes y de acuerdo a la comunicación DPP-080 de fecha 11 de octubre del 2018 de la Dirección de Partidos Políticos de esta institución, tenemos a bien informarle que desde el año 2014 hasta la fecha en los registros de esa dirección no se encuentra ninguna solicitud de reconocimiento correspondiente al partido Esperanza Democrática PED, que era el partido que él enarbolaba cuando llegó a la República Dominicana. Muy atentamente, doctor Hilario Espiñeira Ceballos, secretario general de la Junta Central Electoral. Esta es la carta. Este borrón es amarillo, se ve en negro por el croma. Pero esa es la carta de la Junta. Cuando Ramfis se va al PDI, nosotros habíamos advertido que era un error y que lo iban a traicionar. En este momento se habla de que Ramfis podría aparecer en una boleta de un partido verde. Y en una entrevista que dio, creo que ayer o antes de ayer en Nueva York, después del desfile del Bronx, al periodista que lo entrevistaba, al comunicador que lo entrevistaba, le habla de ese partido verde. Y Ramfis, de forma jocosa, le dice: pero ¿y por qué verde y no amarillo? Cuando analizamos las palabras de Ramfis en Nueva York, nos encontramos que ciertamente el partido amarillo podría ser la mejor alianza para presentarlo en unas elecciones, si no es que le hacen una tratada y lo guillotinan el grupo de bandidos que forman la política dominicana. Entiéndase, Hipólito Mejía, Danilo Medina, Quique Antún y Leonel Fernández, con una Junta Central Electoral maniatada, corrompida, con un presidente de la Junta que tiene toda su familia trabajando en el gobierno y que va a hacer lo que le ordenen desde el palacio. Cuando Ramfis habla del partido amarillo, de forma jocosa o como fuera, nos encontramos que el único partido que se identifica con el color amarillo en la República Dominicana es el partido Quisqueyano Demócrata PQD. Y si hacemos un poco de historia, vamos a encontrarnos que el PQD es el partido de Elías Wessing y Wessing, que era un aliado muy cercano de Trujillo y un amigo muy cercano de la mamá y del papá de Ramfis Trujillo, de Angelita y del señor Domínguez. En tal sentido, estaría más cómodo Ramfis desde el Partido Demócrata, desde el Partido Quisqueyano Demócrata PQD, que desde otro lugar, porque abrió muchos frentes. Y un frente que abrió fue los ataques a Luis Abinader, aunque Luis Abinader tiene una pelota caliente que le va a explotar en cualquier momento cuando Danilo le dé la orden a Hipólito Mejía para que destruya al PRM como hizo con el PRD. Y esto es así porque se busca única y exclusivamente desmadrar todo como lo están haciendo desde el PLD para poder continuar con el barco a la deriva. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el temor con Ramfis? Es muy simple. Dicen en los estamentos internacionales de Estados Unidos que Ramfis Domínguez Trujillo
cuenta en estos momentos con más de 1,500,000 de votos. Más de 1,500,000 de votos de gente que está esperando la hora para salir a votar por él. Y eso lo dicen los departamentos de investigación de los Estados Unidos de América. En la embajada de cada país hay una central de la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos, la cual le envía mensualmente un informe al Departamento de Estado de Estados Unidos. Y la Casa Blanca indica que República Dominicana tiene 7,500,000 votantes, de los cuales hay 1,500,000 que no van a votar. Que no van a votar. Supongamos que hay 6 millones que sí van a votar. De esos 6 millones, hay 3 millones entre 20 y 38 años. De esos votantes jóvenes, la mayoría son mujeres. ¿Y con quién están las mujeres? Con Ramfis. Porque Ramfis tiene el magnetismo, cae bien, es juguetón, habla bonito, tiene las condiciones, tiene la juventud. Digamos que de esa población tímidamente tenga un 20%, es decir, 1,200,000, 1,300,000 votos, que es lo que dice el análisis, más la votación fuera de la República Dominicana, que asciende a 600,000 o 700,000 personas. Ramfis tiene garantizado el 80% de la gente fuera de la República Dominicana. 80% garantizado. Pero vamos a suponer que tenga 300,000 votos. Un candidato con 1,500,000 votos, si sumamos mal, es un candidato de tomar en cuenta en una votación de 6 millones de votos. Eso es lo que dice el análisis que se le ha enviado al Consejo de Estado, por la CIA, a la Embajada y a la Casa Blanca. ¿Cuál es el temor de que Ramfis se lance al ruedo? Que haya una segunda vuelta y queden barridos todos los partidos tradicionales y eso dé al traste con lo mismo que pasó en Guatemala y con lo mismo que pasó en El Salvador. Que un rostro nuevo se eleve, barra con todo, entonces cambia la historia. ¿Qué problema tiene Ramfis? Número uno, no se conoce un programa de gobierno real, que usted pueda cogerlo, como estos papeles que yo le he presentado a ustedes, que son papeles oficiales que demuestran la realidad de este muchacho. No ha presentado una agenda de trabajo. No ha presentado suficientes locales. No ha presentado una estructura de comités de base. ¿Quién va a ser síndico? ¿Quién va a ser senador? ¿Quién va a ser diputado? No ha presentado un equipo, no ha presentado los comerciantes, no ha presentado una estructura con qué partido realmente va. Y sobre todo en un país que está politizado, y más que politizado, y lo sabe Ramfis, y yo espero que él me esté viendo, lo sabe Ramfis, el pueblo dominicano hay que estarle repitiendo las cosas una y otra y otra y otra vez. Y si él se va por el verde o se va por el amarillo, ya era tiempo de que él comenzara a ser honesto con los dominicanos y más abierto, porque hasta ahora no tiene nada más que el deseo de un pueblo saturado, de un grupo de políticos bandidos, delincuentes y ladrones que depredaron el país y vienen con esa cantaleta desde los tiempos de Ulises Erox. Desde ahí vienen haciendo diabluras hasta el siglo XXI. Ramfis Trujillo tiene toda la de ganar, pero no porque se llame Ramfis Trujillo o porque se llame como se llame o que sea hija de Angelita o nieto de Trujillo. Es que los dominicanos se cansaron de los políticos mediocres que tenemos. Los dominicanos necesitan un cambio a como dé lugar. No importa, un cambio. Y el único que ahora mismo garantiza ese cambio es este muchacho. Pero él no tiene estructura. Y otros sectores que podrían estar en el ruedo no tienen tampoco posibilidades.
Y la única salida, si Ramfis no llega al solio, o si no se le da participación por la Junta, o porque lo rompan en el camino, sería un levantamiento armado. Y el pueblo dominicano no está en eso, porque la mayoría está en otras cosas. Está en beventina, está en fiesta, está en rap, está en cualquier vaina, menos en política. Ramfis Trujillo es un clavito en el zapato. Pero él tiene que ser más honesto con los dominicanos. Tiene que ser más claro. No es hacer bulla, no es venir a Nueva York y que todo el mundo te aclame. Ramfi, tú eres el que va, Ramfi esto, Ramfi lo otro. No. Es sentarte con un equipo de hombres y presentarle al país la realidad. ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu trayecto? ¿Qué es lo que tú vas a hacer? ¿Quiénes te van a representar? ¿Quiénes van a representar la solución real para los problemas que tiene la República Dominicana? No es verdad que va a corregir un problema de corrupción de la noche a la mañana si llegara a la presidencia. Si llegara, porque la mafia es tan grande y tan fuerte y manejan tantos recursos que si tienen que volcar todo lo que tienen en contra de Ramfis Trujillo, lo van a hacer porque ellos no toleran, ni van a tolerar, ni van a permitir que Ramfis llegue y haya una segunda vuelta, porque se lo lleva. Se lo lleva a última instancia ante estos gazapos en el trayecto político que se está viendo en Ramfis Trujillo. Podría cualquier partido ofertarle a última hora una diputación, una senaduría o en el peor de los casos la Cancillería Dominicana. En el peor de los casos hay que resolver ahora el asunto legal que tiene que ver con el artículo constitucional, si el 123, si el 20, si el jus soli, si el jus sanguinis, y en eso se va a ir un arroz con mango. Entonces creo que Ramfis está en el deber, antes de que la campaña apriete, que va a apretar con fuerza, ya los peledeístas se están matando y ahorita se van a matar los PRMistas. Él pasa a ser una fuerza. PRM, PLD, Ramfis Trujillo. Otra vez, PLD, PRM, Ramfis Trujillo. Pero el deseo del pueblo es que sea Ramfis. Pero Ramfis depende de una estructura legal que lo maneja la Junta Central Electoral y él no ha sido claro en eso. Si te vas por el grupo de Wessing, entonces sé sincero. Y ya comienza a decir, no vamos con Wessing. Si te va con el Miuca, no vamos con el Miuca, pero ser sincero, no seguir vendiendo sueños, porque el pueblo dominicano no tolera otro engaño más. Y no debe ser tú, no debe ser tú quien dé el paso de una alta traición. Eres joven, eres talentoso, eres inquieto, inteligente, tienes las condiciones y tiene la experiencia de tu mamá y de tu papá, que sí saben cómo se cuecen las habas en la República Dominicana. En estos momentos, y debo ser honesto, no hay otra opción que él, porque todos son dinosaurios con caparazón de Galápagos. Son muy viejos, muy tramposos, indisciplinados, corruptos, malvados, dañinos y más que eso, son ladrones. Y este muchacho, con todo lo que se le ha dicho, que si viene por la era de Trujillo, lo de Trujillo se descarta porque eso es parte de un plan de un grupo que se quedó con los bienes de Trujillo y que no quieren escuchar el nombre de Trujillo porque sería venir al fondo y desenterrar cosas que ellos no quieren que la dominicanidad lo sepa. Delincuentes de cuello blanco con apellidos sonoros que vienen de otro sitio y que están ahí desde mucho antes de Colón. Ese grupo no quiere que Ramfis cruce. El grupo de Hipólito, Danilo y ese grupo tampoco quiere que él cruce. Los jóvenes no tienen futuro. Las mujeres no tienen futuro. No hay un líder inmediatamente que uno pueda decir este. Y el sentir popular, porque eso sale de adentro, es la gente que lo está diciendo, no es que Ramfis quiere, es la gente que dice Ramfis, Ramfis, y lo vemos en las redes sociales. Pero el problema no son las redes sociales. Muchos en las redes sociales hablan y opinan, pero a la hora de la verdad no aparecen. No aparecen. Entonces, tiene que comenzar a enrumbar la estructura y comenzar a aclarar
El asunto del acta de nacimiento, el asunto de la ciudadanía, el asunto del nacimiento, de lo que fuere. De lo que fuere, para comenzar entonces a hacer un trabajo y comenzar a diseminar las estructuras que van a hacer el trabajo. Además, esta es la fecha que no se sabe. ¿Quiénes van a defender, si fuere aprobado por la Junta, quiénes van a defender en las mesas electorales el voto de Ramfis Trujillo? De Ramfis Domínguez Trujillo, que es otro problema. Querer sacarle ventaja al marketing del apellido de la madre cuando el primero es el del padre. Eso también es otra mentira, que naturalmente es un marketing que él ha sabido explotar muy bien, porque él se vende bien y pinta bien en la cámara. Entonces yo pienso, vuelvo y repito, que él debe aclarar una serie de cosas que tiene. No hay otra alternativa, o Ramfis Trujillo o que entre el mar. O que entre el mar, pero hay que aclarar cosas. El pleito ya no será contra el PLD, sino contra toda la camada de delincuentes que se van a unir. Que se van a unir. Y es posible que Leonel pase al PRM, Hipólito pase al PLD, se junten en el tablero Hipólito, Vargas Maldonado y Quique, que ya macó la soga y demostró lo que es. Además, Quique está agarrado por el pichirrí, por diabluras del pasado que hizo. En el caso del banco, este que acusan a Ramfi de 5 mil millones de pesos o de dólares, no tengo el dato preciso, creo que sale ahí en la información. Él aclaró eso, incluso en ese lío también estaba envuelto Quique Antún Valle. Bueno, esa es la realidad. Tiene todo en orden, solamente falta aclarar algunas cositas. Es posible que bajo la manga entonces aparezcan las actas de nacimientos o las actas de naturalización de Hipólito Mejía, de Leonel Fernández y de otros que podrían estar siendo políticos en el país con ciudadanía en otras naciones. Creo que el momento llama a reflexión no solamente a los dominicanos, sino a Ramfis. Hay que salir de la mugre que nos desgobierna, no por 20 años. Después de muerto Balaguer hasta la fecha, todo lo que ha pasado es desastre. Desastre sobre desastre. Entonces hay que ir pensando en eso. Y si no es Ramfis, entonces prepararnos para que vayamos al valle de los huesos secos, al crujir de dientes que establece la Biblia. Lo dejo ahí. Espero haber aportado algo y espero que Ramfis entienda que tiene que ser más honesto, más claro y menos juguetón con el tiempo, porque puede ser un aliado que lo perjudique a la hora de la verdad. Si se logra que Ramfis pase y vaya por el PQD o por el Partido Verde o por el que sea, y se logra que cruce para una segunda vuelta, recojan que los viejos se murieron. Un abrazo a todos. Vamos a entrar aquí para saludar a los muchachos. Bueno, aquí tengo la encuesta. ¿Cree usted que Ramfis es la solución? Sí, no. No estoy seguro o segura. En el sí, Ramfis sacó un 81%, en el no, un 13%, y en el no estoy seguro, un 6%. Ese es el conteo hasta ahora de lo que hay. Voy a la plataforma para saludar a algunos compañeros que se quedaron. Nos hemos pasado en el tiempo, pero nada, valió la pena para poder hacer el trabajo que queremos. Vamos a ver si yo puedo, si Adrián me ayuda. Aquí no veo a Adrián, no veo la ahí lo tiene. Dale, no sube, ahí lo tiene. Bien, sigo aquí entonces. Aquí tengo, vamos a ver, vamos a subir un poco lo que Adrián resuelve esa parte. Ahí tengo a, vamos a ver, Mendy Guzmán, Nelsida Díaz Guzmán, Rosa Acosta, Ramiro Guzmán, Lucy Villafañe, José Peinoa, Félix Pichardo, Diana Torres, El Mambo del Topo. Ajá. Vamos a ver. El Mambo del Topo. Ahí quedé. Vamos a
a darle forma a esto para ampliar la señal. Melvin Raúl Gómez, Prica Mata, Norca Liriano, Luz J. Martínez, Elsa Bencosme, Charlie Taveras, Olga García, Consuelo Barcácel, Ángel Cruz, Faris Rodríguez, Leslie Lora, Ángela La Felicidad García, Pedro Ovalles, Wanda Ferreiras, Eduardo Marte, J.P. Peralta, Michael Emir Guevara, Ramfis es el gran cambio que garantiza la salvación. Ellos lo van a poner en la junta, ya el plan está preparado. Y, a ver, no sale ese ahí, la continuidad. Y aquí entró. Y tiene la solución, esa mafia la vamos a derrocar, ya hay un partido. Bien, Diana Estrella, Manuel Ortiz, Ramón Acosta, Ronnie Martínez, Maricefa Reyes, Félix Pichardo tendrá tiempo de estructurar una plataforma. Es muy tarde para ablandar habichuelas. Eso es verdad, esa es una de mis preocupaciones en este caso. Jacobo Antonio Pichardo Fría, Ana Puente, Job Peralta. A ver, Adrián, de este lado, ¿a quién tengo? Vamos a ver. Aquí, ok. Tenemos aquí a... Se me fue otra vez. Es que va muy rápido esa parte. A Luis Alcántara, Miguel Alberto Bullamora, al Macho Pereira, José Peinoa. Dice José Peinoa, Ramfis debe de entender que debe definir con un proyecto administrativo gubernamental que garantice someter a la justicia a los políticos corruptos y de lograr que esos ladrones devuelvan el dinero robado al pueblo. No va para... parte. Melliza Polo Almanza, Ramfis Domínguez, escucha los consejos del que sabe decir la verdad. Muchas gracias, líder, dice Luis Alcántara, Wanda Ferreira. En esta ocasión estoy un poco en desacuerdo. Saludos de Ángel Cruz. Gracias, Ángel. Nelsida Guzmán. Muchas gracias. Jay Bautista, dos tendencias buscando mantener el poder en el PLD. José Manuel Almonte, por aquí estamos. Alberto Guzmán, que se unió, vamos a ver más para arriba, que tenemos Teresa López, malditos ladrones, Nelsida Díaz Guzmán, muy cierto, vamos a subir, muy rápido, increíble. Abrazos en la distancia virtual, dice Bullamora, Luis Alcántara, ya va a venir en los próximos días la nueva estructura. Ojo, querido Bolívar, me llega este dato de los 61 bombarderos B-1 Lancer que tiene Estados Unidos, solo 6 están en capacidad de volar misiones de Colombia. Bueno, eso es parte del juego de Venezuela también. Bien, Boli, Danilo está en una disyuntiva porque por un lado no quiere que su partido pierda, pero por otro lado tampoco quiere apoyar a Leonel, ya que esto significaría el control absoluto del liderato del partido. Por lo tanto, la única opción que tiene Danilo es apoyar a su propio pupilo para mantener el danilismo vivo. Bien, son muchos. Gracias por estar ahí. Espero haberle servido de algo en este proceso de análisis que hemos llevado hasta ahora para cada uno de ustedes a lo largo y ancho de esta hora y pico que hemos estado aquí en el programa. Bien, Ramfis, en sus manos queda la última carta. Ya ustedes saben lo que hay. Tiene que estructurar una estructura. Tiene que definir por dónde se va. Tiene que presentar su plan de gobierno. No hay líderes, eso lo favorece. Todos los líderes que hay son una estructura de mafiosos. Los principales líderes desaparecieron o algunos ya no están en política, se han retirado por agotamiento. No hay líderes creíbles dentro del campo juvenil y la única opción parece ser que es Ramfis Trujillo Domínguez. Los quiero. Me quedo corto. Nos vemos el próximo viernes a las 9:30 de la noche aquí en New York. Es otra cosa. La producción total de este trabajo, incluyendo la postproducción, es de Adrián Balcácer. Gracias, hermano. Gracias, hijo. Gracias, amigo. Gracias por tu profesionalidad. A ustedes, un beso y un abrazo a todos. Me siento complacido con el apoyo que nos dan. Ya nos veremos. Buenas noches. Dios con todos. Hasta entonces.